El show de la noche. Bueno, le damos la bienvenida a un nuevo programa del show de la noche. Hoy una entrevista exclusiva que, bueno, gentileza de Leonel Fernández de acá de Río Branco, pudimos coordinar esta entrevista y le agradecemos muchísimo. Y bueno, tenemos a una persona muy importante para el país, una persona que ha marcado una historia post-democracia muy importante. Fue dos veces presidente y ocupando varios cargos también a nivel de gobierno en otras ocasiones. Y bueno, vamos a recibir en una entrevista exclusiva para el show de la noche en este día a Julio María Sanguinetti. ¿Cómo andamos? Bueno, bienvenido a Río Branco, un gusto recibirlo. ¿Puede tomar asiento y vamos a conversar? ¿Cómo no? Bueno, acá, arriba. Bueno, espectacular entonces. Bueno, así que por Río Branco nuevamente este año, lo tenemos que recalcar eso. Sí, estuvimos ya en fin de octubre, principio de noviembre, estuvimos con mucho gusto en el marco de la de lo que era la pretemporada, digamos, de la elección interna. La pretemporada. Seguro, porque aún no habíamos resuelto ser candidatos. Ahora ya vinimos convencidos de ser candidatos. ¿Qué fue lo que lo convenció? Porque ese día me acuerdo que estaba escuchando a la gente y muchos ya le decían. Me parece que fue eso en parte, ¿no? Mire, en primer lugar me preocupaba, antes de salir al escenario con el movimiento Ballista, me preocupaba la situación del partido, la pérdida del... Bueno, no teníamos liderazgo, estábamos sin autoridad, estábamos fuera de los debates, fuera del escenario, ¿no? Y es en ese interín que un montón de gente, entre otros de aquí, nuestros amigos de aquí también, hablo Gustavo Silveira, hablo de Leonel Fernández, me ven, entre otros, Tabaré Viera, que aquí nos acompaña con toda su gente tan amiga y querida de Rivera, y me vienen a ver y me dicen, mirá, esto no se arma, si vos no te pones al frente, bueno. Y les dije, pongan Ballista y vamos adelante, porque yo estaba con la angustia que el partido estaba en esa situación. Y ahí arrancamos. Les dije, no hablen de candidatura. Ahora es muy de moda decir, quiero ser presidente, quiero ser senador. Y después salen a buscar a ver si tienen alguno que los apoya, ¿no? Bueno, nosotros hicimos a la inversa. Y salimos a recorrer el país en esa gira, en la cual llegamos hasta aquí también, en un mediodía. Que tuvimos una reunión, me acuerdo, con productores y después con amigos y luego, bueno, ¿qué pasó? Había ido todo demasiado bien o muy bien, el partido había levantado, el ánimo estaba en la cúspide, los colorados habíamos abandonado la cara triste, ahora ya en cualquier reunión social decíamos, mire que yo soy colorado, ¿no? Cosa que había desaparecido, porque todo el mundo de algún modo escondía. Bueno, hoy hemos recuperado ese orgullo y estamos sintiendo que los objetivos que nos habíamos fijado nos estamos aproximando. El primer objetivo, que eso yo lo dije aquí en aquel momento, era la recuperación del partido, el resurgimiento del partido, para que fuera decisivo en la elección. Y hoy ya nadie duda que somos decisivos. El Partido Nacional tiene su fuerza incuestionable, pero también está claro que solo no va a ganar y que todo depende de la consolidación de este crecimiento colorado. Sí, yo tengo una pregunta en relación al Partido Colorado. Usted me nombraba recién que en cierto momento el partido había perdido fuerza, la gente ya no estaba públicamente reconociéndose como colorada. Bueno, eso en parte también hay que recordar quién estuvo las candidaturas en las últimas a la presidencia, que fue Bordaberry. El doctor Bordaberry. ¿Cuál es su visión sobre Bordaberry? ¿Usted cree que le sumó o le restó al partido? No, Bordaberry fue un momento de renovación, es decir, yo había dicho que no iba a ser más candidato, que iba a estar ayudando y nada más, muy claramente, y Bordaberry aparece como una novedad y crece y por algo ganó la candidatura, ganó la interna y la candidatura, y luego desgraciadamente resolvió retirarse de la actividad. Personalmente pienso que en el mejor momento de su vida parlamentaria, con mucho respeto de la gente, con mucha consideración de partidarios y adversarios, pero hay que respetar las decisiones de la gente, ¿no? Él sintió que en fin, que su etapa política estaba de algún modo agotada,
Yo espero que no, que nos siga dando por lo menos una mano al partido, porque es una voz muy respetada. Lo que es evidente es que era nuestro candidato en las dos últimas, era el liderazgo. Usted lo apoyaba. Al salirse, pero cómo no, era, si no fue nuestro candidato ni hablar. Pero luego al salir él dejó un gigantesco vacío, y ese fue el problema. Y ahora tenemos que arrancar de nuevo, a ver cómo ambientamos de nuevo ese proceso de recambio, y que hoy está en realidad produciéndose de algún modo, ¿no? Porque a mi edad he pasado a ser una novedad. Porque hacía. Suena extraño eso, pero. Seguro, había ciertas elecciones que no aparecía. Entonces los chiquilines, los muchachos jóvenes, nunca vieron un político de mi época, ni cómo hablamos, ni cómo nos presentamos, ni cómo discutimos, ¿no? Entonces ahora están de moda otras modalidades. Ernesto Talvi es nuevo en esto, el doctor Zubía, que aparece ahora, también es nuevo en esto. El único tradicional en realidad es Pepe Amorín, ¿no? Claro. Que ya estuvo y sigue estando. Pero todo esto muestra vitalidad del partido. Y creo que estamos en el buen camino. Sí, justamente hablando de eso, recién lo nombró a Talvi, creo que es la figura, después de usted, según las encuestas, más importante dentro del partido en la actualidad. Vi la de Radar 6 puntos atrás de usted, Talvi, pero la de Factum le da un poco más de mayoría a usted. No sé cómo se maneja con esto y si cree que Talvi puede alcanzarlo. En la interna colorada. No, mire, la realidad es que todas las encuestas nos dan mayoría a nosotros, a ballistas. Creo que eso es incuestionable. Unos más, otros menos. Pero las encuestas es lo que les pasa, ¿no? Uno da una cosa y otro da otra. Y no se puede estar comparando una con la otra. La de Radar es totalmente distinta. Las demás en todo. O prácticamente en todo. Es una encuesta muy particular. Todas las otras muestran otra diferencia. Yo no tengo duda de que representamos a la mayoría. Pero ese, interna, no, entonces, pero ese no es mi preocupación, ni es mi desafío. Yo ya fui dos veces presidente, de modo que no estoy buscando galardones, ya lo que podía haber conseguido lo conseguí. Yo estoy por algo mucho más ambicioso. ¿Qué sería lo que? Que sería poner fin a la hegemonía de la mayoría absoluta del Frente Amplio y sustituirlo. Construir la alternativa de un movimiento democrático que reúna a los partidos hoy en la oposición. Esa es la ambición, poner fin a una etapa histórica, a una etapa política y abrir otro espacio, otra novedad. Esa es la ambición que tengo, producir la alternativa y que el Partido Colorado sea decisivo, y lo es, porque sin el Partido Colorado no hay cambio. Bueno, hay dos puntos importantes que quería nombrar y un poco. Por ejemplo, mucha gente desconoce, y sobre todo las generaciones actuales, que usted fue el presidente electo en democracia después de la dictadura, el primer presidente electo. Exacto, ¿cómo 80, fue? 85 al 90, exacto. Y después volví, como acá no hay reelección directa, que los muchachos también lo tienen que saber, yo siempre fui contrario a la reelección del presidente. Otros países democráticos lo tienen, pero a mí no me gusta. Vino el doctor Lacalle y después volví yo. Exacto. ¿Cómo fue el primer mandato para usted encarar un país que venía de una dictadura? Tremendo, tremendo. A poder democratizarlo. Fue, ¿no? muy difícil, porque estaba, cuando asumimos, estaban los tupamaros presos, estaba medio ejército agazapado, porque nosotros habíamos hecho un acuerdo con el general Sereñe, con el doctor Chiarino, o sea, la Unión Cívica, el Frente Amplio, para salir. Partido Nacional estaba en otra línea estratégica, pero teníamos también a su vez una fuerte oposición militar de la gente que no había querido la salida, ¿no? Entonces era un equilibrio tremendo, la banca quebrada, con la convicción de que íbamos a tener que reciclar eso. Y como si fuera poco, en el interín, una Argentina que había tenido una gran esperanza con el gobierno de Raúl Alfonsín, pero con constantes sublevaciones militares, los caras pintadas, todas aquellas cosas, ¿no? Sublevaciones guerrilleras, la tablada, cosas muy jorobadas que estaban allí. Bueno, ahí el tema fue privilegiar la paz. Hay que salir del clima de conflicto. Tenemos que superar la etapa de conflicto y de violencia del país para abrir un espacio amplio de paz. ¿Quién tenía la palabra final en ese momento? Porque veníamos de un régimen dictatorial en donde quien manda es quien habla y es
absoluto, se recortan derechos y etcétera. Después de eso, tiene que tomar una autoridad importante para poder llegar, pero no, a la vez negociar mucho, ¿no? No, naturalmente. La autoridad se consolidó democráticamente muy rápidamente. El tema es que había que evitar la reaparición de conflictos. Ese es el tema. Ese es el tema que alguna gente mira 40 años después con el diario El Lunes, dice, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Porque estábamos arriba de una bomba. Vamos arriba una democracia muy liviana, no, líquida. No, de la forma en ese momento, ¿o no? La democracia estaba funcionando, pero lo que queríamos era evitar los riesgos del conflicto, no retornar. Antes del 73 había democracia, sin ninguna duda, en el Uruguay, pero fue un tiempo de tormenta, de guerrilla, de asalto, de asesinato, de bancos, de cosas, todo un desastre. Lo que queríamos era evitar aquello. Si el país quería mirar de nuevo hacia el futuro, prosperar, darle un espacio a los jóvenes, bueno, solo era consolidando la paz. Por eso que se hicieron las dos amnistías, la amnistía a los presos políticos guerrilleros y la amnistía a los militares después. Y hay mucho debate siempre sobre eso. Sobre todo en esta época. No, me parece, pero, en los últimos dos ahora, gobiernos empezó bueno, más en aquel momento no. En ese momento fue la forma de encarar que se mantenga un poco la estabilidad. Muy simple esto. Ahí hay dos hechos objetivos que nadie puede discutir. Primer hecho objetivo. Las amnistías, que siempre son discutibles, porque una amnistía es renunciar a juzgar, y la amnistía siempre es muy discutible en cualquier lugar. Pero todas nuestras guerras civiles, todas nuestras historias, es una guerra de amnistías. Muy bien. Entonces, las dos amnistías cumplieron su efecto pacificador. No hubo más rebotes guerrilleros, no hubo más rebrotes militares, como en cambio los veíamos en ese mismo momento todos los días en la pantalla de Argentina. Y en segundo lugar, otra cosa indiscutible es que la ciudadanía acompañó, porque la caducidad fue ratificada en un referendo. Y 20 años después, cuando se eligió a Mujica, volvió a ser ratificado. O sea que es la ley más ratificada de la historia. Hay mucha gente que confunde los términos y no asume que esta es la ley más legítima y más ratificada y plebiscitada de la historia del país. Bueno, o sea, ese fue el primer gobierno. La prioridad fue la paz. El segundo ya fue distinto. Eso, segundo gobierno. Yo quiero aprovechar este bloque, porque vamos a hacer en dos bloques la entrevista, aprovechar de hablar sobre esto. El segundo gobierno. Bueno, se habla de que se pudo consolidar un poco más la economía hasta el cierre. Cayó Brasil, cayó Argentina y afectó. ¿Cómo fue eso realmente? ¿Cómo vio el segundo gobierno en la economía en principio, por lo menos los primeros 3 años? Mire, la economía se manejó bien, tanto que pudimos hacer grandes reformas. En el primer gobierno habíamos hecho muchas cosas también, además de la paz. Por ejemplo, habíamos votado la ley forestal que cambió el país, que cambió la matriz productiva del país. Habíamos votado la ley de zona franca que cambió la matriz productiva del país también. Algunas cosas sociales como los centros CAIF, que ahora parece que nacieron anteayer. No, nacieron la primera presidencia nuestra. Y en la segunda pudimos hacer una gran reforma a la educación. Sí. Una gran reforma. Muy famosa esa reforma entre una los gran reforma, bueno, fue muy famosa porque representó grandes cambios. Los bachilleratos tecnológicos, las escuelas de tiempo completo, los SERP para formar docentes en el interior del país, etcétera, 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 etcétera. También la seguridad social, el banco, el BPS iba a la quiebra, se salvó, se reordenó, se refinanció. Se crearon las AFAP, y eso fue muy importante, muy importante. Y la economía tuvo un crecimiento normal, pero siempre tuvimos que lidiar con situaciones difíciles. En la primera presidencia tomamos el país post-tablita, la famosa tablita, que era una prefijación del dólar 6 meses antes. Un día explotó, se devaluó, y ese país quedó postrado. Fue el que tomamos en el 85. En el 95 nos toca primero el efecto tequila, o sea, la crisis de la deuda externa, con todo un lío fantástico. Aguantamos y seguimos creciendo, a un promedio de 3%, seguimos creciendo. Después vino la devaluación brasileña y se capió el temporal. Ahí el tema. Ahí fue el tema, y de hecho fue como primero la devaluación brasileña de la moneda, después afecta a Argentina con la caída y no, lo que ocurrió. No es así. ¿Argentina no? No, no, no. Argentina sí,
pero no es así como usted lo dice. ¿Cómo sería? La devaluación brasileña sin duda alteró las relaciones comerciales, sin duda. Cambiaron los precios un día para el otro. Eso no hay duda. Exacto. Pero no hay esa secuencia que se dice, que la devaluación brasileña generó la crisis en la Argentina. No, la crisis argentina ya estaba. Y era una crisis bancaria. Bancaria. Por eso es que y nosotros nos contagiamos de la crisis bancaria. ¿Por qué? Porque los bancos argentinos que quiebran en Buenos Aires también quebraron en Montevideo, también quebraron en Uruguay. Y esa fue nuestra crisis del 2002. Fue una crisis bancaria. Si usted saca la quiebra del comercial y el pan de azúcar, no había pasado nada. Hubiera sido, sí, un momento difícil, porque la devaluación brasileña nos había dejado con una competitividad difícil. Claro, ya eran dos argumentos. Pero entonces, no hay una relación de causa-efecto, digamos. El tema fueron los momentos bancos. Distintos, me parece. El tema fueron los bancos. Bueno, hablando de ese tema del banco, ¿fue banco el gobierno en ese momento no tuvo, el gobierno colorado, que era el que estaba en el gobierno, no tuvo ningún tipo de responsabilidad sobre esa crisis? ¿Hubieron malas decisiones? Sobre la del 2000... Sí. No, ninguna responsabilidad. ¿Fue un tema totalmente externo al Uruguay? Totalmente, totalmente. Porque hoy es un argumento que se usa muchísimo no, en contra no, del... se usa porque se dicen cosas y cada uno trata de explicarlo de a su modo. Pero yo lo que le estoy diciendo es objetivo. Si usted saca la quiebra de los bancos, acá íbamos a estar en un buen o mal momento. Diríamos en un mal momento económico, pero no en una crisis. La crisis se desencadena por la quiebra de los bancos. Eso es lo que crea la psicosis, eso es lo que crea naturalmente la locura, la presión sobre la moneda, la presión sobre el dólar. Eso es así. Si usted saca del relato eso, ¿qué queda? El tema fue ese. Hablamos 2002 y hablamos de eso. Bueno, yo ahora le voy a dejar esta pregunta pendiente para el siguiente bloque, porque me nombraba que la crisis fue total... mente motivada por algo externo. ¿Se la por dejo los países pendiente de o no? ¿Cuál le voy a dejar pendiente? Todavía no le he dicho, todavía no le he dicho. Bueno. Mire, ¿sabe cuál es la que le quiero dejar pendiente para que responda después del corte? Lo siguiente, la actual situación económica del Uruguay, ¿también se debe a los mismos factores? ¿O cuál es para usted un gobierno irresponsable? Sería la pregunta. Al regreso de bueno, la pausa. Bueno, sí, la contestamos porque es muy claro y fácil. Ya lo marcamos. Venimos al regreso de la pausa con esta pregunta, hablar de la actual situación económica del Uruguay, que creo que es un tema que preocupa mucho. Ya venimos con más del show de la noche. Show de la noche.